Mira, que Pepo Hernández, no sé qué virtudes han visto como candidato, porque a mí me parece un tío desagradable y mal encarado. Por cierto, esto no es nada nuevo dentro del PSOE. ¿Os acordáis la excomunista Cristina Almeida? También fue fichada como paracaidista para presentarse a las como independiente dentro de a la alcaldía por Sí, pero Madrid. era política, ¿no? Después de dejar eso, Cristina Almeida dijo que su peor experiencia había sido presentarse a la alcaldía por Madrid. También hubo otro paracaidista como fue Miguel Sebastián. ¿Os acordáis? En ese famoso debate y desagradable debate donde le sacaba algún trapo sucio, alguna infidelidad o algún comentario íntimo al amigo Luis Gallardón. Yo creo que fue detestable, absolutamente detestable. Nadie le sacó a él que estaba casado con un hombre de color, porque a nadie le interesa si es gay o no es gay Miguel Sebastián. Por cierto, después de esa Bueno, derrota fue premiado con haciendo de ministro de Industria, de las bombillas. Es decir, que yo creo que todo candidato que ha pasado por la alcaldía del socialismo en los últimos años es un auténtico cúmulo de de todas despropósitos. formas, Javier.